Háblanos por medio de tu bendito Ruajacodes. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gozoypaz.mx en español y www.yacoswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Abacados. Y el canal de YouTube, Shalom 132, contiene muchos videos y todo el material también es gratuito. Vamos a dar, les voy a compartir un tema que vamos a hacer como un paréntesis en los profetas, porque hay tanto que estudiar. Y el tema del día de hoy es por amor a los nuevos. Hay muchos hermanos que son nuevecitos, que acaban de salir de diferentes sectas religiosas y que abrazaron la Torah de nuestro Elohim Yahweh. Entonces vamos a estudiar lo que es la palabra de Elohim. Pueden anotar como título la palabra de Elohim. ¿Qué motivó o qué me motivó a mí a que se abriera esta congregación? En primer lugar, fue un mandato del Abacadosh. Y un mandato no se le refuta al rey, porque Yahweh es rey. Y el rey gobierna. Y Yahshua es rey. Ahora, lo que me motivó es que al ver tanta gente en drogadicción, en alcohol, en prostitución, etc., podían cambiar sus vidas recibiendo la palabra del Eterno. Y gracias al Eterno, bendito es su nombre, la gente hace un cambio en su vida de 360 grados. Dejan el pecado y por lo tanto entonces dejan de sufrir. No es el pare de sufrir de los brujos del Brasil, no. Es dejar de sufrir por consecuencia del mismo pecado. Entonces, en lugar de ver un joven que no tiene que hacer o que teniendo mucho que hacer no se dedica a algo bueno, se dedique mejor a exaltar al Eterno, comprender la Torah, entrar a todos los pactos, servirle en la danza, en la jalel, en algún ministerio. Estamos separados para Yahweh. Esa fue la finalidad y seguirá siendo la finalidad de esta congregación Gozo y Paz. No se trata de jugar competencias con nadie, no se trata de hacer dinero a través de la palabra, se trata de que la gente cambie, que Yahweh gobierne en las vidas de las personas. Esa es la finalidad de esta congregación. Y para eso nos basamos en la palabra de Elohim. Ahora, vamos a ver puntos que para ustedes a lo mejor son muy sencillos, porque ya saben Torah, pero recuerda que hay miles y miles de nuevos hermanos que necesitan recibir la palabra así, sencilla. Entonces vamos a ir por puntos y vamos a irnos un poco rápido. Uno, la palabra es de inspiración divina, porque es palabra de Elohim. La palabra es de inspiración, ¿qué? Divina. Segunda de Timoteo, vamos para allá. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 16. Como el tema del día de hoy en la mañana, el recato, para eso sirve la palabra. Entonces la palabra de Elohim es de inspiración divina. Aleluya. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Bepakashá. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A ver, todos el 16, 17, con mucha fuerza y ánimo. Amén. Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Bueno, muchas personas dirán, bueno, eso ya me lo sé, Roe, muéstranos cosas más profundas. Pero ni siquiera cumplen con esto, pero tú sí. Fíjate muy bien cómo empecé el tema. Esta congregación se abrió con la fin, en primer lugar porque fue una orden del Eterno y está respaldada por el Eterno. Bendito es Yahweh. Y sin fines de lucro, para empezar también. Entonces, es útil para enseñar. Se te enseña Torah, se te redarguye en lo que estás mal, se te corrige,
se te instruye en justicia. Algo que tú pensabas que era justo es injusto. Y entonces, a fin de que el hombre, dice, de Elohim sea perfecto, porque Yahshua HaMashiach nos reclama eso, y enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces ya ves a los ajín tocando un instrumento, en lugar de estar en las maquinitas, es un decir, o a los ajín transmitiendo, o a los ajín sirviendo en el sonido, a cada uno de nosotros ocupados en cosas buenas. ¡Aleluya! Esa es la finalidad, debe de ser la finalidad de cada papá, cuidar el rebaño, porque tú eres el Cohen ahí, el rebaño que el Eterno te dio. Esto no lo olvides, amado. Número dos, la palabra es perfecta y segura. Entonces, como es perfecta y segura, no necesita que le añadamos nada. Vamos al Salmo 19, porque es de inspiración divina, amado Sahim. Entonces, es perfecta y segura. Y entonces, alguien que no se acata a la Torah está en imperfección y no está en seguridad. Vamos para el Salmo 19, verso 7. Cuando lo tengan, me dicen un omen, amado Sahim. Omen. La Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Aleluya. A ver todos, omen. Te convirtió el alma, a ti y a mí. Yo soy el primero, no me pongo como el gran santo. No. Nos convirtió, entonces, convirtió el alma. Teníamos un alma amargada, a lo mejor resentida, etcétera, etcétera. Y nos convirtió el alma en un alma buena. Y entonces, el Yetzer HaTov, la inclinación a hacer el bien, prevalece sobre la inclinación a hacer el mal. Ahora hacemos el bien. ¿Ahora hacemos el qué? El bien. Entonces, muchos estudiaron Torah durante muchos años con nosotros, pero ellos no pudieron discernir, en primer lugar, que la inspiración es la palabra es de inspiración divina, que era útil para enseñar, corregir, redarguir, para que fueran perfectos y preparados para toda buena obra, pero les ganó el Yetzer Hará, la inclinación a hacer el mal. No se convirtió su alma, no porque la Torah sea imperfecta, sino porque ellos no quisieron recibir la Torah, que es la palabra de verdad. Número tres, el contenido está completo. Es decir, lo que tenemos de Torah, de Brit Hadashah, de Ketubim, escritos y Navim, profetas, está completo. Está completo. No necesitamos añadir, está completo. El contenido está completo. Vamos a Proverbios, por favor, amado Sahim. En Proverbios 30, vamos para allá, con gozo y rápido, con energía. 30, versos 5 y 6. Proverbios 30, versos 5 y 6. Cuando lo tengan, me dicen un omen, gozosos. Omena. Toda palabra de Elohim es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Aleluya. Todos el 5 y el 6. Amén. Como es de origen divino, entonces toda palabra de Elohim es limpia, porque es divina. No necesitamos otra cosa. No necesitamos Kabbalah. No necesitamos esoterismo, no necesitamos creer en la reencarnación y en otras doctrinas diabólicas. Toda palabra de Elohim es limpia. Él, está hablando de Yahweh, es escudo a los que en Él esperan. Entonces, confiados todos, amados, en que no pasará nada en la gran tribulación, a pesar de lo que veamos venir, ¿de acuerdo? Pero si tú sigues la palabra de Elohim, porque es inspiración divina, si tú te dejas reprender, redarguir, corregir, entonces eres humilde y no eres orgulloso, y el Eterno te servirá de escudo. Él te guardará. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, todos los que le añaden son mentirosos. Hay un artículo en la página de internet, gozoypaz.mx, en español, en los apuntes, que le titulé Yahshua y la tradición oral. Léanlo, por favor, léanlo.
para que tú veas cuántos mandamientos añadidos hay a la Torá que nosotros no debemos de seguir. Nosotros debemos de seguir solamente la Torá. Ahora, anoten esto en sus apuntes, amados Sahim. La palabra de Elohim está completa. Uno. Dos. Es confiable, porque es divina. Tres. Nos sirve para regirnos en lo moral. Todo lo que ya hemos platicado sobre la moralidad. En lo moral, en el carácter y en la conducta. Aleluya. Entonces, en lo moral una persona va a tener recato, ¿verdad? En el carácter se le va a quitar su carácter amargado y va a tener un carácter bueno. La conducta se va a conducir, valga la redundancia, rectamente según la Torá, va a ser justo en todos sus tratos, que es una de las características del salvo. Y sobre todo, anótenlo por favor, responde a cómo salvarse. ¿Cómo se salva uno? ¿Cómo se logra la vida eterna? Aleluya. Amén. Ahora, hay un audio en la página gozoypaz.mx que le titulé, son dos audios, la mala interpretación de la Torá. La mala interpretación de la Torá, por favor, vuélvanlo a revisar. Ahora, número 4 de lo que estamos tratando. Yahshua HaMashiach avala la Torá, porque Él es la Torá viviente. Y ahorita voy a explicar este verso que ha sido tan controversial. Yahshua HaMashiach avala, no abolió, sino avala. Dice que sí, la Torá sigue, porque es, Él es la Torá viviente. La Torá es la palabra. Recuerden el tema de Yahshua, ¿es hijo o es Elohim? ¿Sí recuerdan? A ver, si ustedes analizan este punto número 4, Yahshua HaMashiach avala la Torá. A ver, repitan eso, por favor. Ahora, ¿por qué avala la Torá? Ponle, igual, porque Él es la palabra. Él es la palabra que se hizo carne. Él es la palabra. Así va a quedar más claro, ¿verdad? Él es la palabra, no el verbo. No, no, no. Sino Él es la palabra. Yahshua HaMashiach avala la Torá. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. ¿Sí o no es la palabra? Según lo que ya vimos en todos los temas. ¿Sí? Él es la palabra. A ver, entonces vamos a Lucas. Lucas, Gilel, Lucas 16, verso 17. Lucas 16, vamos a leer el 16, que es el verso que quiero ministrarles. Lucas 16, 16 y 17. Omeinaj. La Torá y los profetas eran hasta Yohanán. Desde entonces el reino de Elohim es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Pero más fácil es que se pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la Torá. Todos el 16, 17, omen. Entonces ni una yod, nada se va a abolir de la Torá. Ahora, les mencioné que estudiaran la mala interpretación de la Torá, porque la mayoría de cristianos piensa, la ley fue hasta los profetas y hasta Juan y hasta ahí nada más. Y Cristo, ellos dicen, crucificó la Torá y ya no hay que guardar Torá. Eso ya lo hemos explicado. A ver, ahora, entendiendo que la palabra es de inspiración divina, que es perfecta, que es segura, que el contenido está completo y que Yahshua HaMashiach avala la Torá. A ver, repite eso. ¿Por qué la avala? Porque dice, sí, sí, porque Él es la palabra. ¿Porque Él es qué? Él es la palabra. La palabra se hizo carne. ¿Así es?
Bueno, entonces, fíjense muy bien lo que está diciendo Yahshua. No está diciendo que abolió la Torah, ya lo entendemos. Pero hay muchos que son nuevecitos y tienen muchas dudas. La Torah y los profetas, vale la redundancia, profetizaron hasta Yohanan. Lo voy a decir con mis palabras para que se entienda, no quitándole ni agregando. A ver, la Torah y los profetas profetizaron hasta Yohanan. Desde entonces vine yo, dice Yahshua, está dando a entender eso, que soy la palabra, dice Yahshua. ¿Sí? Y entonces es anunciado el Malhut HaShamaim. Así es el contenido de lo que está diciendo Yahshua. La Torah y los profetas eran o anunciaron hasta Yohanan. Vino Yohanan y dijo, he aquí la palabra, no dijo el verbo. Dijo el cordero, pero no dijo el verbo. Aquí la palabra viviente que quita el pecado del mundo. Aleluya, y él es el cordero. ¿Sí se va entendiendo? Sí se va entendiendo. Porque tú me vas a ayudar a ministrar. Y si te preguntan esto muchos cristianos y no sabes contestar, la Torah y los profetas profetizaron, valga la redundancia, hasta Yohanan. Vino Yahshua, que es la Torah, la palabra, avala la Torah. Y entonces él anuncia el Malhut HaShamaim. Ya no lo va a anunciar un profeta, vamos, aunque hay profetas ahora, pues, pero ya no lo está anunciando el mismo Elohim. ¿Sí se entendió? Esto tiene más peso de lo que podemos imaginar ahorita, amados. Número 5. La palabra debe ser ministrada literalmente. Literalmente en el Ruach HaKodesh, porque es el Ruach de verdad. La palabra debe ser ministrada literalmente en el Ruach HaKodesh. Aleluya. Y es que hay tantas dudas entre los hermanos. A ver, voy a poner un ejemplo. Pongan atención, amados Sahim, por favor, y allá también. Muchos hermanos me escriben correos electrónicos o tienen contacto con los hermanos que ministran por Facebook. Y dicen, yo veo los videos del Roe Palacios y me gustan mucho, y bendito es Yahshua HaMashiach, porque la palabra, escucho los audios, pero no estoy de acuerdo que sea una persona nada más. Son tres. Bueno, es que hay que comprender que ellos vienen saliendo del cristianismo o del catolicismo y tienen en la imagen, o sea, en la mente, la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hasta un viejito casi con bordón, con bastón, el Hijo y una palomita que no tiene nada que ver. Entonces hay que ponernos también en su lugar de ellos. Ellos apenas vienen saliendo, están nuevecitos. Cuando un bebé nace, hoy en la mañana soñé, entre sueño y etcétera, que yo pasaba un parto. Y a la hora de recibir el bebé, ¿qué es lo primero que hago? Le tengo que quitar las flemitas al bebé con una perillita rápido en la nariz y en la boca para que no se las vaya a tragar y se vaya a ahogar. El Eterno nos libre de eso. Entonces, el bebé está indefenso, hay que ayudarlo. Y ya después se corta el cordón umbilical y todo eso. Pero hay que auxiliar al bebé, ¿sí o no? Hasta las parteras saben eso. Bueno, ¿qué no será en lo espiritual? Hay que ayudar a los bebitos ahorita. ¿Te parece? Si los ayudamos, ¡aleluya! Es que ellos no saben muchas cosas. Tú ya festejas Shavuot y ya sabes muchas cosas. Y sí, eres Kadosh, ¡qué bueno! Pero hay muchos bebitos, hay muchos bebitos. Y vamos a atenderlos. ¡Qué gozo, amado! ¡Ay, el Roe y sus ancianos! No, tú también me vas a ayudar a ministrarlos. Hay muchos nuevecitos. ¿O no tenías dudas tú? Hasta ahorita, mira. Tremendo, ¿no? Segunda de Corintios. Entonces, la palabra debe ser ministrada literalmente. Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Sí? En el verso 5, del verso 5 al verso 8. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 5 al 8. Amén. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Elohim. Entonces, no interpretamos la palabra porque seamos tan buenos ni tú ni yo. No. Si quieres, yo me pongo en primer lugar. La interpretamos porque el Eterno es bueno
Y Él es el que nos da por parte de su Ruach HaKodesh. Sigue, Aj. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No la de letra, sino del Ruach. Porque la letra mata, mas el Espíritu persevera. A ver, el cual asimismo nos hizo ministros. O sea, te mandó que discipularas, no al Roe nada más de una congregación, sino a todos nos comisionó para que ministremos a los nuevos. Es lo que estamos haciendo en este preciso instante. ¿Sí? Ahora, que seamos competentes, que sepamos la Torah, la Tanaj, de un nuevo pacto, el Brit Hadashá, no de la letra, no se está refiriendo a la Torah de Yahweh, sino del Ruach, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es decir, que los mandamientos de hombres no, solamente la Torah. ¿El 7? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con esplendor, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa del esplendor de su rostro, la cual había de parecer. ¿Cómo no será más bien con esplendor el ministerio del Espíritu? A ver, aquí es algo bien, bien fuerte. Estamos hablando de la palabra de Elohim. Y entonces ellos no pudieron soportar las tablas de piedra porque venían escritas con el dedo de Elohim. ¿Amén? ¿Cuánto más cuando se recibe de los cielos? A ver, Yahshua HaMashiach le dijo a Nicodemo, y está grabado en la página Gozo y Paz, en el Evangelio, para que se entienda para los nuevecitos, Brijada Shabes Orá de Yohanan, si no entiendes las cosas materiales, o sea, de la tierra, dijo Yahshua, ¿cómo te explico las espirituales? ¿Entenderás acaso las espirituales? Y ya he ministrado qué es lo que le pasa a los carnales. No pueden entender, no pueden discernir las cosas espirituales. Ahora, este número 5 es muy importante. Tú anotaste la palabra, lógico, estamos hablando de la Torah, debe ser ministrada literalmente en el Ruach HaKodesh. En el Ruach HaKodesh. El que tiene el Ruach HaKodesh, ese no necesita que se le force a venir a Shabbat y que llegue temprano, que cumpla con su ministerio a tiempo. Ese, ya lo hemos ministrado mucho eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, alguien que tiene el Ruach HaKodesh hace las cosas por amor, no por imposición. Entra a los pactos por amor, no por imposición. Atención, atención. Aquí hay una hermana que ha sido muy fiel a Yahweh y ha sido muy fiel a la congregación Gozo y Paz. Lógico, a mí como Roe, ha sido muy fiel. Nunca esta hermana me ha causado problemas, disgusto, es muy respetuosa. Es muy respetuosa. Cuando necesita una oración pasa y me dice, Roe, ¿me puede ministrar? Quiero oración, me siento un poco mal. Nunca me ha dado problemas esta hermana. Bueno, esta hermana, su esposo era inconverso. Y por años, esta hermana oró y ayunó para que su esposo se convirtiera a Yahshua HaMashiach. Y a mí me consta que se postraba de madrugada, etcétera, y no voy a platicar otras cosas porque son secreto pastoral, pero esta hermana luchó y luchó bien y creyó, y mañana su esposo entra al pacto de la Mila. El varón, el hermano, no menciono su nombre, ya está grande, pero tiene ya esa necesidad de tomar Pesach Sheni. Y mañana entra el pacto. Ahora, ¿por qué se convirtió este varón? Independientemente de las cosas que estén pasando, que está pasando. Porque vio la dedicación de su esposa, la santidad de su esposa. Y dice Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, que por la santidad, así lo voy a decir para que se entienda, de la esposa es alcanzado el varón. Aquí está la prueba. Mañana entra el pacto. ¡Aleluya! Y esto me llena de gozo por ti, amada Jod, porque realmente sí, yo vi tus lágrimas y luchaste y luchó muchos años. Desde el 2006 que empecé a ministrar Torah, y hasta hace poquito su esposo se convierte, y se convierte de veras de corazón, y mañana al pacto y el martes tomar Pesach Sheni. Bendito es Yahshua HaMashiach. Él escucha las oraciones de los Sadikim. Y esta hermana realmente es Kadosh. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora, dice el verso 8, ¿cómo no será más bien en esplendor el ministerio del Ruach?
Entonces, toda la palabra debe ser ministrada literalmente en el Ruach HaKodesh. Y debe de poner el ejemplo el que esté al frente de una obra, sea roe, sea un saquén, sea un encargado, etcétera, etcétera. Número 6. La palabra de Elohim imparte nueva vida. Nueva vida, no la vieja vida que llevábamos antes. La palabra de Elohim imparte nueva vida. Ahorita que anoten, me dicen un amén. ¿Qué anotaron? Amén. Aleluya. Ahora vamos a Primera de Kefas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Kefas, 1, verso 23. Vamos para allá, amada Sahim. Cuando lo tengan, dicen un amén. Primera de Kefas, 1, 23. Amén. Siendo renacidos, no de simiente de corrupción, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. Aleluya. A ver el 23. Amén. Entonces, cuando un cristiano dice nací de nuevo, no ha nacido porque no guarda Torah. Tiene que guardar Torah porque esa es la palabra del Eterno. Yahshua es la palabra hecha carne. Aleluya. Por eso decimos que es la Torah viviente. Ya se le va entendiendo mejor por qué decimos que Yahshua es la Torah viviente. Revisen el audio. ¿Yahshua es Elohim o es Hijo? Es Elohim. Y lógico que es la palabra viviente, encarnada, y es el Hijo. Pero es un solo Elohim. Entonces, tú que ves los videos y te agradan las enseñanzas, y tú que escuchas los audios y te agradan las enseñanzas, no tienes por qué ya tener dudas con este tema. Yo te bendigo en el nombre grande de Yahshua Mashiach, quien es Elohim. Entonces, la palabra de Elohim imparte ¿qué? ¿Nueva qué? Nueva vida. Entonces, perdón, se acabó la amargura, se acabó el resentimiento, se acabaron tus rencores, se acabó tu malicia, se acabaron tus ojos lujuriosos, se acaba todo. Somos renacidos, aquí lo dice. Y entonces, sí, los Meshihim, los mesiánicos decimos, nací de nuevo. Aleluya. Nadie de nosotros necesita robar para subsistir. El Eterno nos mantiene por nuestro trabajo honrado. Baruch Hashem, para los que hacían tracalerías, ya no necesitas hacer eso. El Eterno te mantiene con tu trabajo honrado, limpio, puro, transparente. Baruch Hashem, cada peso o cada dólar que entra a tu cartera entra honrado, limpio. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, número 7. La palabra es toda autoridad. Es toda, toda autoridad. Anótelo, amado Sahim. Por venir de Elohim. Entonces, como viene de Elohim, es toda autoridad. Léanme, por favor, lo que escribieron. Aleluya. Ahora, Yahshua HaMashiach es rey. ¿Sí o no? Bueno, y es rey de reyes. Entonces, un rey manda y a un rey no se le preguntan las cosas. Y entonces, cuando hacemos nosotros la oración, bendito eres Elohim Yahweh Sebaot, que nos has bendecido, nos has apartado y nos has ordenado el lavamiento de las manos, nos has ordenado ponernos el talit, nos has ordenado la brit milá, nos has ordenado, es una orden, letzabó, y una orden no se discute con el rey, nada. La palabra es toda autoridad por venir de quién. Vamos al Salmo 119, por favor, amados. Salmo 119, verso 89. Aleluya. Perdón. Salmo
19. Ahorita les busco el 89. Salmo 119, 89. Salmo 119, 89 al 91. ¿Ya lo tienen, amados Sahim? Amén. Para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los Shamaín. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. A ver, todos nada más el 91. Amén. Estudien otra vez la primera serie, la creación y la ciencia, y la segunda serie, la creación y la ciencia, y entonces volverás a recordar muchas cosas. Es una ordenación. Él dijo, la tierra va a estar así y así, así sigue la tierra, hasta que el Eterno diga otra cosa, pero es por una orden. Y la mayoría de la gente viene acostumbrada a que se manda ella misma, que no obedece a nadie, que no se sujeta a nadie. Fíjense cómo dicen los audios de liberación demoníaca 1 y 2. Abba, yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia. ¿Sí recuerdan eso? Porque todas las personas vienen, o todos venimos a los pies de Yahshua, pensando que nosotros nos mandábamos solos, y no es así. Tenemos un rey, y su nombre es Yahweh, Yahshua HaMashiach. Y Él manda, y nosotros le obedecemos. No le obedecemos a regañadientes, así, nada. No, le obedecemos por amor. Aleluya. Dicen los salmos, pero se ve que muchos todavía no lo han entendido, exaltad a Yahweh. Y quiere decir que le exaltemos bien. Ahora el 92, amén. Si tu Torah no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Todos el 92, fuerte, amén. Miren qué bonito se escucha cuando todos leen así, uniformes, fuerte, bien, con gozo, con alegría, aleluya. ¿Dónde estuviéramos ahora si no tuviéramos la Torah? ¿Dónde? Probablemente algunos en sábado, no dije Shabbat, sino sábado, con sus caguamas ya a esta hora, diciendo mil de peradas, viendo un partido de fútbol, o esperando ir a un antro hoy en la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estaba encerrado en mi consultorio haciendo más billetes. Pero estamos aquí felices. Aleluya. Estábamos perdidos. Tanto tú como yo. Yo me pongo, si quieres, en primer lugar. Estábamos perdidos. No teníamos a Yahshua. Ahora lo tenemos. Aleluya. Aleluya. No te sueltes del talí de Yahshua. Bendito es el Abba Kadosh. Bendito es Yahweh. Ahora, número 8. Vamos bien en el número 8. La palabra es alimento para el alma. Bendito es el Abba Kadosh. La palabra es alimento para el alma. Deuteronomio 8, verso 3. Devarim 8, verso 3. Mira, es que hay cantidad de citas sobre la palabra, ¿verdad? La palabra es alimento para el alma. Ya lo he dicho que para los que comen mucho, un gusto de más dura segundos en la boca, horas en el estómago y años en el abdomen. ¿Sí? ¿Es así? ¿Sí? Bueno, Deuteronomio 8, 3, amén. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Entonces, te sustentó con maná, sustentó con maná, nos sustentó con maná a nosotros. A ver, a los padres, ¿no? A los que vivieron anteriormente de nosotros. Pero nosotros no teníamos la palabra, entonces nos daba el pan de cada día. Bendito es el Abba Kadosh. Pero después nos dio de su palabra, siga. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Aleluya, porque es su Ruach HaKodesh.
A ver, vamos a leer todos donde dice, más de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Amén. Entonces realmente nos gozamos escuchando la palabra y ministrando a otros la palabra. Número 9. La palabra de Elohim da triunfo en todo. Y tenemos muchísimas más citas que ya les han dado los ancianos. La palabra da triunfo en todo. Se lo dijo a Joshua, que todo lo que hiciera le saldría bien, ¿sí? Ahora, volvemos al Salmo 119. Salmo 119. Abba Kadosh, en este lugar se exalta tu nombre, bendito eres, Yahweh Sebaot, Yahshua Mashiach. La palabra da triunfo en todo. Salmo 119, verso 105. Porque entonces alumbra tu camino. Salmo 119, verso 105. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Todos? Amén. Porque sin la palabra del Eterno, que es luz, tropezaríamos. Tropezaríamos y a cada momento, amados. Cuando no teníamos la palabra del Eterno, tropezamos muchas veces. No se trate de que recuerdes tu vida pasada, pero bueno, un vistazo así de reojo a tu vida pasada, verás que tropezaste y tropezamos tú y yo con muchísimas cosas. Y hasta que conocimos a Yahweh, encontramos la verdad. Porque Él es la verdad. Y entonces es una lámpara que ilumina nuestro camino. Es una lámpara que ilumina, ¿qué? A ver, todos el 105 más fuerte. Amén. Porque los humanos caminamos con los pies, no de manos. Aleluya. Aleluya. Ahora, número 10. Bueno, entonces, si tú caminas con la palabra, todo te sale bien. Ya no vas a los antros de antes, mejor vienes a la congregación, te nutres de la palabra y el Eterno te bendice en tu trabajo. Y no le va a faltar nada ni a ti ni a los tuyos. Baruch Hashem. Número 10. El verdadero crecimiento se da por la palabra. El verdadero crecimiento se da por la palabra. Se está refiriendo al crecimiento espiritual. ¿Cómo dice el 10 que acabas de anotar, amado? Amén. Eso. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos para allá. Y esto lo vamos a analizar con lupa. Primera de Corintios 3, verso 1 al 5. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Amén. De manera que yo, Ajín, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. Eso es lo que estamos haciendo. No es que esté menospreciando aquí Shaul a los nuevecitos, pero sí está refutando a algunos que ya debían de comer comida sólida, todavía quieren leche. A ver, otra vez el 1, Aj. De manera que yo, Ajín, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. ¿Sigue? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Que eso no nos diga el Eterno, a los que ya tenemos ya más años estudiando Torah. Pero hay muchos que sí necesitan leche todavía porque son nuevecitos. Aleluya, y les vamos a ayudar. Baruch Hashem. Apenas un aj de California me habló, de Estados Unidos, y me dijo, Roy, yo no sé nada de Torah. ¿Me ayuda usted a aprender Torah? Porque yo tengo una congregación, yo era cristiano, tengo una, pero ya todos, yo les dije que vamos a ministrar Torah. Ya entró al pacto de la Milá este varón. El Eterno sabe que lo que estoy diciendo es verdad, no tengo por qué. El Eterno no necesita que digamos más cosas para que Él sea exaltado. No, esto es verdad. Mike, ¿me escuchas? Aleluya. Sobre nuestro amado William. Y entonces,
Este hermano abrazó la Torá, de aquí se le mandó material, nosotros no hacemos negocio con ello. Y entonces, como son niñitos, van a empezar y ya van creciditos rápido, ¿eh? Administrarse en la Torá, en la Torá, en la Torá, en la Torá. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Pero que eso no nos diga el Eterno, los que ya tenemos más años. El 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Eso sí es terrible, eso. Entonces, si se es carnal, entonces hay celos, hay contiendas, hay disensiones que son obras de la carne, no son frutos. Frutos son los de Ruach HaKodesh, Gálatas 5. ¿No sois carnales si andáis como hombres? El 4. Porque diciendo el 1, yo ciertamente soy de Shaul, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora, aquí cuidado porque hay muchas doctrinas. No es que seas tú de Palacios, porque hay unas páginas de internet que dicen, cuidado con los palacistas. No, pues no son míos, son de Yahshua. Y si han aprendido acá Torah, qué bueno. Pero nosotros no tenemos problema para orar por todos los kadoshim del mundo. Aleluya. Entonces la cuestión aquí en el 5, ¿ah? ¿Qué pues es Shaul y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Adón. Entonces somos servidores y han creído, pero gracias al Eterno. Bendito es el nombre de Yahweh. Y unos plantan, otros riegan, pero la kabod es para el Eterno. Amén. Ahora, ¿quién da el verdadero crecimiento en lo espiritual? El Ruach HaKodesh, la palabra. Aliméntate más de la palabra y crecerás de Nishma 1, 2, 3 hasta Malhut. Y entonces ya en Malhut ya no tienes problemas con la carne. Dominas tus ojos, dominas tus pensamientos, los tienes sometidos a la voluntad de Yahshua HaMashiach. Eso dice la Tanakh, eso dice el Brihad Hashah. Ya no tienes problemas con eso. Bendito es el Adakados. Número 11. Por ser seguidores de Yahshua HaMashiach, tenemos la palabra en nuestro corazón. Recuerden que es un tema sencillo para los nuevecitos, pero a todos nos cae bien. Por ser seguidores de Yahshua HaMashiach, tenemos la palabra en nuestro corazón. Yohanan, Juan 14, 21. Pero podemos leer primero el 15. Juan 14, Yohanan 14, verso 15. Vamos para allá. Aleluya. Amén. Si me amáis, guardad mis mitzvot. ¿Todos? Amén. Entonces, ¿cómo se va a notar que tú amas al Eterno? Porque muchos se llenan la boca y dicen, yo amo mucho al Eterno, pero no cumplen bien la Torah. ¿Cómo se les va a creer que aman al Eterno? No se les cree, ni tú ni yo les creemos. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Abba, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Todos el 21? Amén, Ahim. El que tiene mis mandamientos, las mitzvot, y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, con todas las pláticas que se dieron sobre el recato y todo lo que se les ha venido enseñando durante todos estos años, bendito es Yahweh que nos ha dado la oportunidad. ¿Cómo creerle a una mujer que trae una falda transparente que ama a Yahshua? ¿Cómo? Es imposible eso. A una mujer que se le tiene que estar llamando la atención cada determinado tiempo, ella no ama al Eterno, ella ama a Hasatán. Ese es su Dios, ese es su Padre. Yahshua HaMashiach le reprenda. Pero tú que te vistes con recato, que has nacido de nuevo, se nota que entonces amas a Yahshua, por eso sigues los mandamientos. Ahora, número 12. La palabra de Elohim nos purifica. Nos purifica. Recuerda que es como jabón de lavadores, etcétera, muchas citas más.
La palabra de Elohim nos ¿qué? Nos purifica. Vamos a Jacob, Santiago, capítulo 1, verso 23 al 25. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Si tienen Santiago, Jacob 1, verso 23, amén. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso en lo que hace. A ver todos, el 23 al 25, amados Sajín, con gozo y fuerte, amén. Será muy dichoso en lo que hace. Entonces, todo nos sale bien, gracias a la vaca 2. Lo he ministrado y fuera de Shabbat, abres un negocio y te va bien. Emprendes una empresa y te va bien. Emprendes otra cosa y te va bien. Lo que tocan tus manos es bendecido por Yahweh. Eso no hay duda. Bendito es el vaca 2. Si una persona se mira en el espejo, recuerda que ahí se deberían de mirar los Kuanin. Eso fue una administración anterior. ¿Sí? Y si tenían alguna imperfección, alguna salpicadura de sangre por los sacrificios, se tenían que cambiar, porque no podían estar sucios ministrando el corazón del Abaca 2. Y está muy claro acá, no necesita una explicación, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se ve en el espejo como los Juanín, está sucio, pero en lugar de cambiarse, se queda como está, porque se olvida cómo está. A eso se refiere. Ya lo he ministrado, ¿verdad? ¿Sí? Aleluya. Entonces, los Juanín se tenían que mirar, si estaban sucios, se cambiaban. ¿O se quedaban igual? No, se cambiaban. Entonces, si uno se mira en el espejo, ¿cuál? De la Torá. No dice, no fornicarás, y eso incluye la pornografía y tanta asquerosidad del diablo, y a Shokamashé le reprenda. Entonces no se hace eso, ya no se hace eso, porque una persona es renacida. Bendito es el Abaca 2. Y así nos purificamos. Eso es de lo que se trata. Los Juanín se veían y entonces se purificaban, decían, ¿cómo voy a ministrar así el corazón del Abaca 2? La Torah no ha pasado, y así serviremos a Yahweh en el milenio. Baú Hashem. Número 13. La palabra de Elohim hace fructificar. La palabra de Elohim hace fructificar. Aleluya. ¿Y acabaron de anotar? ¿Qué dicen tus apuntes? Amén. Es que no vuelve vacía, hay mucho fruto. En 1 Corintios, no vamos para allá, 15:58 dice que todo el trabajo que hagamos por el Adón no es en vano, va a haber fruto, hay fruto, claro que sí, hay fruto. ¡Aleluya! Mira a esta hermana de la que puse el ejemplo. Su esposo mañana ya entra al pacto. Bendito es el Abaca 2. Ahora, vamos a Isaías y Yesayahu 55, y eso ya lo vimos. Verso 10 y verso 11. Recuerda, es un tema para nuevecitos. Isaías 55, verso 10 y 11. Y recuerden, tú que saliste del cristianismo, no es cristianismo esto, es Torah. Torah, Shabbat, las fiestas, los nombres restaurados, no nombres de vales. ¿Tienen 55, 10, 11? Amén. Porque como desciende de los Shamaín la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca,
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Todos el 10 y el 11, amados, amén. Aleluya. 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 Yo tuve un conocido allá en Puebla. En Puebla llueve más que acá. En este momento está lloviendo acá en Tehuacán. Amados Sajín que están conectados a través de internet. Entonces, le lavaban su coche. Y si caía lluvia, decía, pero ¿cómo? Ya llovió, se mojó mi coche, ya se manchó. Le interesaba más su coche que diera el campo cantidad de verduras. Si me doy a entender, esa gente es insensata. Ahora, la lluvia en demasía es dañina. Por eso tenemos que mantenernos en santidad. Porque uno de los salmos dice que si guardamos la Torá, Él nos guardará de inundaciones. ¿Está? Ya lo hemos leído. Entonces, a ver, no va a volver vacía. Sigue repartiendo discos, sigue repartiendo videos, sigue repartiendo libros de la Kehilá, tarjetas, sigue repartiendo la carta hebrea a la casa de Judá. Síguelo haciendo, no desmayes. No va a volver vacía, va a haber fruto. Número 14. Hay que estudiar su palabra. La palabra de la vaca 2. Hay que estudiar su palabra. ¿Cómo acabas de anotar? Amén. Ahora, ¿por qué hay que estudiar su palabra? Anótelo. Porque es la única fuente de verdad. Es la única. Todo lo demás son fábulas. Es la única fuente de verdad. Es la única fuente de verdad. Es la única. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo. Y después vamos a ministrar las cartas. Primeramente el Eterno. 2 de Timoteo 2, verso 15. ¿Ya lo tienen? Omena. Procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa el bien, que usa bien la palabra de verdad. Todos a una sola voz, el 15, amados, amén. Entonces procura es esfuérzate, esfuérzate con diligencia, con mucho cuidado. Presentarte a Elohim, que seamos aprobados, tú y yo, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Oye, ¿robaste? No. ¿Ves a las mujeres con deseo en la calle? No. ¿Te guardas? Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Entonces hay que estudiar la palabra. Ahora, vamos a repasar, amados, nada más así. El número uno, ¿cómo anotaste del número uno? La palabra de Elohim es ¿qué? ¿Es de qué? El número dos. No les oí nada. Así escucho hasta acá. Pero yo estoy seguro que sí. El número tres. Eso lo escuché mejor. El 4. ¿Por qué avala la Torah? Porque eres la palabra. ¿Sí se entendió? No es el verbo. Las traducciones están muy mal hechas. Él es la palabra. Él es la palabra. Él es la Torah viviente. ¡Aleluya! El número 5. Entonces, literalmente, y por el medio del Ruach HaKodesh, no lo que se le ocurra a un rabino, a un moré,
a un roe, a un saquén, a un pastor, no, no, sino lo que nos diga el Wahakodes. El número 6. Entonces tú te vas a preguntar, ¿de veras tengo nueva vida o sigo siendo como antes? El número 7. Entonces, como es toda autoridad, la debemos de obedecer y con amor. Aleluya. Número 8. Aleluya. Número 9. Da triunfo en todo. Bendito es Él. El número 10. Número 11. Entonces, ahí hay una diferencia entre un ortodoxo y tú, amado, amada, y yo, que tenemos a Yahshua HaMashiach. Una diferencia de aquí al cielo, ¿eh? Número 12. Y es que nos vemos en la Torah y decimos, no, estamos mal, tenemos que mejorar. Y si ya estás bien, te santificas. Para que se entienda, utilizo esas palabras. Número 13. La palabra de Elohim hace fructificar. Entonces no dejes de repartir tarjetas. Acabamos de maquilar más tarjetas. Se maquilaron más discos. Hay material. Si vas a salir, valga redundancia, fuera de la ciudad, valga redundancia, llévate material. Llévate. Pasas conmigo o con el AXMI y le dices, necesito discos, voy a salir, avísele por favor al ROE. Y te llevas los discos. Para eso se puso esta congregación. ¡Aleluya! ¿Cómo es el 14? Amén. Hay que estudiar su palabra. Ahora, fíjense muy bien, amados aquí. Ahora, hay que estudiar su palabra. Ahora, cierren su Tanaj tantito. Cierren su Tanaj. Yo me gozo mucho. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Yo me gozo mucho cuando hay hermanos que me hablan, dice, Roe, desayuno con los audios, como con los audios, ceno con los audios y me acuesto en la madrugada escuchando audios y yo quiero aprender más. Tremendo. Miren, por ejemplo, hace ratito a un buen ángel le decía yo, escucha vestimenta del alma, guardador del pacto, es el alma y el cuerpo, los 41 temas, estudia el cosmos, estudia profundidades de la mente y del alma. Y entonces eso es alimento, porque es la Torah. Bendito es el Abacados. Ahora, así ustedes sentaditos, yo me voy a poner de pie. Y el Eterno nos ha permitido hoy en poco tiempo, bendito es el nombre de Yahweh, en poco tiempo en este tema, ver que realmente la palabra es todo. Con la palabra tenemos todo. ¿Cómo echamos fuera a los demonios? En el nombre de Yahshua. ¿Quién es Yahshua? La palabra. ¡Aleluya! Fíjense muy bien, ¿cómo echamos fuera a los demonios? A ver, aquí no inventamos milagros para que el nombre del Eterno sea exaltado. El nombre del Eterno de todas maneras es exaltado. Hay seres angelicales, para que se entienda, menciono esto, que día y noche están diciendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Está? Él no necesita ser más exaltado. Él es exaltado. Bendito es el Abacados. Él quiere nuestra exaltación. Él demanda y ordena nuestra exaltación. Nosotros debemos de obedecer a ese mandato en el Salmo 150. Hace poco entró una hermana con un problema. El problema es la falta de fe. Y si somos humildes todos, el Eterno nos sana. Entró con un problema en la columna. Se oró por ella. ¿Cómo oré? En el nombre de Yahshua. ¿Quién es Yahshua? El Mashiach. La palabra. Él es Elohim. Y con la palabra se sanó. Aleluya. Ayer pasó y me dijo, oiga, Roe, yo me siento muy bien. Yo no me acuerdo, ¿qué medicina te di? No, no me dio medicina. Es con tantas cosas traigo en la cabeza. No, no, es excusa. Es que usted oró.
Entonces tú ora, tú, amado Aj, amado Sahayot, oren en el nombre de Yahshua y las enfermedades se van. Pero el problema es que a veces hay mucha incredulidad. Acabo de ver varios pacientes, mira que el Eterno es bueno con los goyim, con problemas graves de salud. Oiga, doctor, yo me enteré que usted ora. Sí, sí, oro, sí, sí, con mucho gusto. Y se hacen los milagros, el Eterno es bueno. Yahshua es la palabra. Sí, echamos los demonios en su nombre. Él es la palabra. En Marcos, ya no estudiamos a profundidad Marcos, los primeros capítulos son muy interesantes, lo vamos a hacer primeramente el Eterno. Decían, ¿qué es esta nueva doctrina de echar demonios? Y dice que Yahshua sanó a muchos enfermos con la palabra. Porque Él es la palabra. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos a ponernos de pie. Y yo te invito, porque el Eterno nos ordena, pero yo te invito a que mínimo escuches dos audios. Hay unos que son un poco largos, que duran una hora y media, una hora 15 minutos, pero estoy seguro que sí nos da tiempo de escuchar dos audios, independientemente de nuestras tefilot, nuestras oraciones, lógico, de todos los días, independientemente de nuestro trabajo secular. Dos audios sí podemos escuchar todos los días. Haz la prueba, ponte a repasar Vestimenta del Alma, La Creación y la Ciencia, y vas a ver cómo el Eterno te va a hacer crecer más espiritualmente. Es la única manera de crecer. Vas a aprender más y así me vas a ayudar mejor a ministrar a otros. Ahora, este mensaje fue para ti. Me refiero a muchos hermanos y hermanas nuevos, nuevecitas en Yahshua, que decías, me gustan los videos, me gustan los audios, pero no creo que sea uno. Sí, es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad. Uno. Yahshua es la palabra. No lo veas en Yohanan como, y el verbo, no. Está mejor las traducciones en inglés. Word, la palabra. La palabra, la palabra. Él es la palabra. Ahora vamos a levantar todas nuestras manos con fe. Yo voy a orar. Ustedes apoyan mi oración, por favor. Abba Kadosh, en el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach, bendecimos a todos aquellos sajín que son nuevecitos en el estudio de la Torah. Los bendecimos, Abba Kadosh. Te pedimos que abras las ventanas de los Shamaín y venga bendición hasta que se sobreabunde, para que ellos entiendan tu palabra. Abba, graba tus mandamientos, tus benditos mandamientos en su corazón, y que ellos no tengan duda que tú eres uno y que vienes pronto por nosotros. Abba, Yahshua HaMashiach, Toda Gabá, Omen, de Omen. Aleluya.